Argentina. Decís, querés volver al país que recibió Perón, o sea, el de antes de Perón. Sí, sí, claro, por supuesto. La década infame, esa onda. Va a ser lo que solo nos conviene a nosotros. Los principios del siglo XIX, sí. Entiendo. A los principios del siglo XIX. Ahora entiendo. Por las buenas. Yo sí tenía una itaca, los mato. No por las malas. Tractorazo campo más ciudad. De la ciudad, de la gente, de la civilización, de todos. Quiero empezar suave. Joder, y advertir que vamos a generalizar, sabiendo que hay excepciones que no hacen más que confirmar la regla. Los vamos a desnudar. Acá el caballero me está amenazando, me está diciendo que... Delincuentes, no los vamos a amenazar, los vamos a hacer mierda. Se trató de un nuevo movimiento en el marco del golpe blando de una minoría hiperconcentrada. ¿Qué hiciste, viejo? Mamando del gobierno, porque nunca trabajaste en el Estado. Nunca, siempre del Estado le robaste. Siempre. Eso sí, acompañada por una comparsa de tíos Toms y tías Tomasas de diferentes poderes adquisitivos y desórdenes mentales varios. Pará, ¿vos creés que realmente insultándome vas a mejorar algo? ¡No! Y más allá de lo remanido, superficial y violento de los discursos frente a la prensa mainstream mercenaria, la convocatoria fue 100% política y tenía nombres y apellidos. Este tractorazo no fue otra cosa que un acto partidario de un sector de la mesa de enlace encabezada por el abusador y usurpador Luis Echeverri, ex ministro de Macri, muchos seguidores de Javier Milei y el sector más rancio de Juntos por el Cambio. Macri, Larreta, Bullrich, Vidal. En siguientes videos ampliaré, pero tractorazo, espionaje ilegal, evasión impositiva, contrabando y corte suprema, hoy en Argentina, son sinónimos. Son sinónimos. Lejos de lo que buscaban en sus discursos, el tractorazo del sábado 23 de abril dejó bien en claro quiénes son un palo para la democracia y para el desarrollo del país. En definitiva, una marcha dominada por criminales, evasores, fugadores, contrabandistas, la derecha argenta. Parásitos de una supuesta meritocracia basada en la herencia, la explotación de los trabajadores, la evasión impositiva y la fuga de capitales. Hoy en Argentina, como siempre, un momento Pancho Ibáñez. Todo tiene que ver con todo.